Bienvenidos un día más a Agencia Ciudadana de Noticias. Esta semana ha vuelto a estar movidita, así que hemos cogido nuestra cámara y hemos salido a la calle para contaros qué pasa. El martes acompañamos a activistas de Moratalaz al Pleno, donde intentaron exponer sus quejas sobre los desahucios. Como no podía ser de otro modo, en cuanto sacaron la pancarta duraron lo que un sobre en la sede del PP, es decir, nada. Enseguida se les echó, pero al menos dejaron constancia de su oposición a un tema que va incluso en contra de los derechos humanos. El miércoles fuimos testigos de la oposición de otro barrio, esta vez el de Opañel. Meses después de que se empezaran las protestas contra la construcción de una cripta, el proyecto se paraliza por caducidad de las licencias. Pero los vecinos denuncian que los miembros del Camino, especie de secta de los Quicos, vinculada a Rocco Varela, ha aprovechado para intentar construir un parking que constaba en el proyecto y que aparentemente les permitirá seguir con dichas obras. El viernes acudimos a otro desahucio, esta vez el de Rafaela, que vivía hace 5 años con su hijo en esta vivienda de la calle Provisiones, propiedad de la MVS. Pisos que hemos pagado entre todos para que estas familias puedan vivir y que se han vendido a Fidere para tapar unos desfalcos que tiene nuestro ayuntamiento, que por lo visto sí, ha vivido por encima de sus posibilidades. Nuevamente han echado a una familia para tapiar la puerta de una casa que estará años cerrada. Todo esto, como siempre, con la colaboración de los señores de Azul, que estaban muy contentos. Al final, acabaremos pensando que eso de lo que les acusan algunas pubs, lo de cobrar más por ir a desahucios, desgraciadamente va a ser verdad. Por la tarde fuimos a acompañar a los trabajadores de Coca-Cola, que después de más de 1 año y medio de lucha, siguen exigiendo volver a sus puestos de trabajo. Recordemos que ganaron su juicio y deberían ser readmitidos. Pese a eso, todavía siguen cientos de familias en la calle. Pero por lo visto, la justicia en este país, tristemente, solo se cumple para algunas personas. El sábado, casi un centenar de motos salieron del hospital 12 de octubre para llegar hasta el Ministerio de Sanidad en apoyo a los enfermos de hepatitis C. Estos se han reunido esta semana con el ministro, quien les ha asegurado que antes del verano la mayoría tendrá su tratamiento. Por una parte, la noticia es buena, qué duda cabe, pero el hecho de que no se concrete nada hace que en realidad sea una solución vacía de contenido y en la que desgraciadamente los enfermos no confían, por lo que por supuesto seguirán en la lucha. El domingo, miles de personas de las mareas ciudadanas y distintas luchas salieron a la calle. La blanca, la verde, la azul, bomberos, correos, afectados por la hepatitis, por la hipoteca, Coca-Cola, etc. Es decir, gente de casi todos los sectores salieron a protestar por la situación en que están todos ellos. Como cualquiera que se fije un poquito en la situación de la calle, nos gustaría decirle al señor Rajoy que dónde ve la mejora y los brotes verdes. Seguramente dentro de la burbuja de mundos de Yupi o tontos felices las cosas vayan bien. Pero para los demás las cosas desgraciadamente no mejoran, sino que para muchos van a peor. Buenas tardes, estamos con Amaia Izco, portavoz nacional de SOR-TVEH, abogada, una de las abogadas que tiró la doctrina Parot y más conocida últimamente por la operación Mate, en la que fue detenida el mismo día que tenía que ir a defender a defendidos suyos en un juicio y el día después de una gran marcha en Bilbao por el acercamiento de los presos. Antes que nada, queríamos saber tu lectura de estos hechos, de aquella detención. Bueno, en fin, parece que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Porque aquí la actualidad política y represiva en Euskal Herria va muy deprisa, ¿no? Entonces parece que han pasado meses. Pero bueno, pues retomando un poco aquel hilo, yo creo que no se puede hacer una lectura unidireccional, ¿no? De esas detenciones como de otras. Como de otros muchos operativos que han ocurrido contra independentistas en Euskal Herria. Pero yo creo que las han marcado precisamente muy bien en esa manifestación, ¿no? En esa manifestación que reunió a miles y miles y miles, decenas de miles de personas en favor de los derechos de los presos, pero también en favor de una resolución, ¿no? Y la respuesta que el gobierno del PP da a ese abrumador planteamiento de lo que es una mayoría social en Euskal Herria, ¿no? Con la única receta que conoce, y que sabe y que quiere utilizar, ¿no? Que es la represión pura y dura. Y además en ese caso, es la represión junto con el robo, ¿no? Porque el enmarcarse tan cerca de esa
de esa manifestación supuso el que la Guardia Civil robara toda la recaudación que se había hecho en esa manifestación como muestra de solidaridad, en este caso económica, con los presos, ¿no? Fue una metáfora, ¿no? Sí. O sea, parecía como una metáfora un poco extraña aquella imagen de la policía recogiendo, de la Guardia Civil recogiendo las monedas de la mesa. Pues eso, pues decir, ¿cuál es su forma de manejar? Pues convertir en blanqueo de dinero lo que no es más que solidaridad económica de la sociedad vasca con los presos y las presas, y sobre todo con sus familiares, que están obligados a hacer esos viajes terribles, y en nuestro caso pues convertir en un crimen lo que es la asistencia jurídica, la asistencia muchas veces humana y la denuncia de prácticas pues tan salvajes como la dispersión, la tortura, el aislamiento de los presos, convertir esa que es nuestra labor como abogados, como abogadas, en un crimen, ¿no? Uh-huh. Esa denuncia que hacéis a veces, tanto del tema de las torturas y demás, también de la represión, que parece que ahora va calando más en otras partes del Estado, nos lleva a la reflexión, ya entrando en el tema de esta semana, de nuestro programa, sobre la represión. ¿Creéis que Euskal Herria sirve de laboratorio represivo para exportar al resto del Estado? Yo creo que la respuesta es sin duda que sí, ¿no? Pero yo creo que también la respuesta tiene que ir más allá, y es que realmente el Estado español tiene un fondo antidemocrático muy fuerte, ¿no? Y muy profundo, y muy estructural. Y el Estado español no sabe contestar o no quiere contestar a los distintos conflictos que se crean de distinta naturaleza, territoriales, sociales, de identidad y demás nacionales en el seno del Estado. No sabe responder o no quiere responder más que con represión. No es un Estado que tenga otras formas de, o que quiera tener otras formas de abordar esos conflictos. Por eso es represión y represión y represión. Durante muchos años, más que laboratorio, lo que ha hecho es, efectivamente, ensayar en Euskal Herria esas fórmulas represivas, amparándose en una situación de conflicto que existía aquí, ¿no? Y llevando ideológicamente al punto de que la existencia de lucha armada en Euskal Herria justificaba todos esos ensayos represivos. Ahora, caída esa máscara, lo que realmente se constata es que es eso, ¿no? Que cosas ensayadas en Euskal Herria las lleva a otros planos en el Estado, porque solo sabe responder a los conflictos de todo tipo, porque solo quiere responder a los conflictos de todo tipo desde ese punto de vista represivo. Jamás sosegado, jamás dialogado, jamás consensuado. Bueno, pues nada. Como te decía, un par de preguntas, te dejamos ya. Muchísimas gracias por atendernos. Agur. Gracias a vosotros y a vosotras. Agur, agur. El tema de la represión es algo con lo que convive demasiado habitualmente. Para otros es simplemente algo que les cuentan en televisión y que la policía hace porque los demás somos muy malos, y otros pues simplemente no tienen ni idea de lo que es. Yo, como soy muy envidiosa y me gusta ser protagonista, pues hablando de represión policial me acaban de denunciar. Así que tenemos un juicio el día 8 de abril, porque a un señor policía le ha molestado muchísimo que saque una foto suya riéndose en un desahucio en Twitter. Bueno, pues si no te gusta, chavalote, o te tapas la cara o no te rías en los desahucios, majete. Bueno, aparte, hemos salido a la calle para ver qué opina la gente y qué sabe la gente realmente sobre represión policial. Así que vamos a ver en Agencia Ciudadana de Noticias la represión. ¿Cree que a día de hoy hay represión policial en España? Bueno, es que hace mucho ruido. Sí, un poco. Bueno, un poco sí. ¿Alguna vez la has sufrido? No. A veces sí, a veces los policías sí se pasan. ¿Cree que a día de hoy hay represión policial en España? Pues sí. ¿La has sufrido alguna vez? No, gracias a Dios no acá en España, porque también uno tiene que andar con cuidado. Sobre todo cuando andas sin papeles. Pues alguna que otra vez, cuando hay alguna manifestación, como soy fotógrafo en mi tiempo libre, sí que saco alguna foto y me ha tocado escaparme corriendo porque me querían romper la cámara, pero la verdad es que me ha pasado eso una vez aquí justo en Madrid, una manifestación gorda, pero generalmente no. Yo creo que hacen su trabajo.
No, a lo mejor a veces puede pasar que haya alguien, pero como todo el mundo en su trabajo, hay buenos y hay malos. Una manifestación así pacífica, yo lo veo bien, pero ya también cuando empiezan a quemar contenedores y empiezan a todo eso, pues ya si se mete la policía ya es cosa de los que van en las manifestaciones. Bueno, pues no sé qué decirte, a veces es un poco necesaria y a veces se pasan. Por supuesto que sí, vamos, solo hace falta ver lo de la ley Mordaza, ¿no?, por ejemplo. Y aparte que nuestra ley da un estatus de Dios a una persona que simplemente se ha sacado una oposición. Por lo tanto, lo que yo no considero correcto es que una persona tenga presunción de inocencia, presunción de veracidad, por el simple hecho de haberse sacado una oposición. Yo, por ejemplo, iba el otro día con mi novia en el parque y estaba sentado tranquilamente en un banco y vino la policía, nos bajó, nos registró, me hizo sacar todos los bolsillos y me dijeron que no me sentara ahí porque era un banco de porretas. ¿Qué es un banco de porretas? Es que... ¿La has sufrido alguna vez, la represión? Sí, yo he estado detenido por manifestaciones en el... Estuve detenido durante las manifestaciones de la última huelga general, yo y mi hermana. Nada, pues por contestar a un policía y demás. Ya mi padre fue agredido y demás. Y nosotros estábamos en otro lado, nos pusimos muy nerviosos y demás. La policía actuó de forma... Pues eso, sin ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de comprensión, simplemente pues yo supongo que por órdenes de arriba, que es como siempre, pero vamos, que ahí siempre está, ¿no?, la calidad humana de cada uno, ¿no?, que decide pues eso, o seguir y luchar contra algo que es injusto, o coger el camino fácil, como yo comprendo, ¿no?, de ponerse de parte del sistema y reprimir todo aquello que sea en contra de él, sea justo o no. No, nunca. Si no eres malo, no. Ahora, si eres malo, cuanto más represión haya, mucho mejor. Hay que ser malo. Sí. Más cosas. ¿Crees que hay muchas manifestaciones en España? Creo que hay pocas, debería haber más, porque tenemos derecho a salir a la calle y manifestarnos de forma pacífica. En Madrid muchas, sí, casi a diario, diría yo. Más de la cuenta, sí. Hay muchas, pero también hay muchas cosas por las que protestar, ¿no? Pues yo creo que bastantes, pero vamos, que el que salga con su razón tendrá, ¿me entiendes? Bueno, es que también es lógico porque ha habido muchos problemas, sí, no sé, hay bastantes. Hombre, hay demasiadas, no tendría que haber tantas, porque si hubiera menos es que íbamos mejor, ¿sabes? ¿Y cuál es la última en la que ha participado? Uf, hace mucho, que no me meto yo en esos tinglados, hace mucho, me imagino, ¿cómo fue? Fíjate, cuando el Miguel Ángel Blanco o algo de eso, no he vuelto a ir. No he participado ninguna porque no me gustaría ninguna, porque para mí todas son iguales. Porque van los cuatro sinvergüenzas de siempre, y bueno, he dicho sinvergüenzas, que me perdonen. Que no, de verdad, que no confío en ninguno de todos ellos. Y con las manifestaciones no adelantamos nada. Aunque vayas, es igual. Si el gobierno dice una cosa, esa hay que cumplirla y se acabó, y no hay más. El otro día, el fin de semana pasado, estuve en la de la Dignidad. Creo que fue una por la República, pero no recuerdo exactamente cuándo. ¿Es que en España hay muchas manifestaciones? Sí, pero porque es necesario. Se está viviendo un cambio social y el cambio social se ve en la calle a través de la manifestación. ¿Cree que la gente tiene miedo de salir a la calle para manifestarse? Yo creo que no. Yo creo que no. Si no, no hubiese tantas manifestaciones. Creo que sí. Creo que la gente tiene mucho miedo, sobre todo por las horas. La gente igual sí que va a la manifestación por la tarde, pero por las noches no van porque saben que puede haber mucha más represión y puede haber golpes. ¿Tienen miedo? No, mire. Un español, un señor de 94, me dijo, no es miedo, o sea, le faltan cojones a los españoles para salir. Así me dijo un señor español, que yo trabajaba, ¿me entiendes? Quieren, como se dice en Chile, la breva pela y en la boca, o sea, no se mojan el culito, para, en estos tiempos hay que luchar. Para nada, si la gente, la verdad, quiere algo, va a luchar por ello, lo que le pongan encima, da igual. Por supuesto que sí, cada vez más, cada vez, porque, o sea, siempre que hay cualquier tipo de movimiento que esté en contra de la opinión de los dos partidos mayoritarios, siempre hay represión. Entonces la gente ya asocia esas dos ideas. Yo siempre que vaya contra el sistema, o voy a ser detenido, o voy a ser considerado un terrorista, o voy a ser considerado una persona que quiere el mal para la sociedad, cuando es justo todo lo contrario, ¿no? Bueno, yo creo que siempre hay un miedo a ser detenido, a que te metan un bolazo en una manifestación, pero a fin de cuentas te compensa más salir y que te escuchen que quedarte en tu casa con miedo. ¿Y cómo valora la actuación policial en las protestas, los desahucios y las manifestaciones? Pues es que al no estar de primera mano no opino, no lo sé. Porque también sé que hay mucha gente que va a formar jaleo, entonces
Me imagino que los policías a veces se pasarán, pero hay otras veces que casi es defensa propia. ¿Sabes? Entonces ahí como que, en fin, no estoy muy segura de qué opinar, ¿vale? Yo no soy de generalizar, no voy a decir que toda la policía es mala ni que toda la policía es buena. Sé que hay casos, pero como en todo, siempre va a haber corrupción tanto en policía como en política como en educación. Sí, lo normal es que vigilen y que cuiden de que no haya ninguna contrariedad. Que muchas veces se ven obligados a hacer cosas que pues no están del todo bien. Que como personas no, a lo mejor no querrían hacer, ¿no? Pero que les está tocando hacer cosas muy chungas, ¿no? Puede que se pasen alguna vez un poco, ¿no? Pero yo creo mucho en la justicia y en la gente que, bueno, porque si tenemos un problema, ¿a quién llamamos? A la policía, ¿no? Estoy totalmente desacuerdo de que una persona, porque no tenga para sobrevivir, que le echen a la calle. Porque con el dinero que están robando todos, bien podrían pagar para que no los echasen. Mira, si desahucian a una persona es porque esa persona no ha pagado o no ha podido. De acuerdo que el ayuntamiento o alguna sociedad o eso se haga cargo de ellos, pero nunca, nunca por la fuerza. Pésima. No hay más que hablar, ¿sabes? Pésima. Pésima. Gracias. Nada, tío. Encantado. Venga. Pues ahora vamos a hablar con nuestra reportera y nuestra cámara, que nos van a contar qué impresiones sacaron de esas entrevistas. Bienvenidas, Laura, Paula, y contarnos un poquito. Yo antes de nada sí que quiero mandar un beso al señor policía que me ha denunciado. Así. Bueno, ahora ya os dejo hablar, que se me había olvidado. Bueno, llegar con la cámara a plena Puerta del Sol, Teleca, complicado. El primer comentario son, ¿esta es la televisión de Pablo Iglesias? Bueno, ya. Financia la tuerca, nosotros no. A ver si cuela, que también necesitamos financiación, oye. Gente huyendo un poco al ver la cámara, sintiéndose un poco intimidada, pero a mí realmente lo que más me intimidaba era la presencia policial. Las furgonetas estas de antidisturbio en la Puerta del Sol, en Callao. Policías, parejas de policías con ametralladoras, estos metralletas, la verdad que un operativo helicóptero. Pues ¿sentisteis lo que es la represión policial en persona? Sí, no sé. ¿Y tú, Paula? ¿Qué? Bueno, yo en cuanto a las preguntas que le hicimos a la gente, como siempre, pues tiene que haber de todo, ¿no? Y pues yo creo que se podrían dividir en dos tipos de respuestas. Pues unos los que salen a la calle, viven el día a día y sí que sienten esa represión policial. Y por otro lado, pues los que van de su casa al supermercado y del supermercado a su casa, ¿no? Y entonces no la sienten, porque realmente yo creo que no es necesario ir a una manifestación para sentirla. Porque vale con salir un rato a la calle, sentarte en un banco a comerte unas pipas, Y ya sientes esa represión porque ya tiene que haber un policía que aparezca a preguntarte qué haces ahí. ¿O creéis que está influyendo un poco lo que venden las televisiones de Rajoy es bueno, yihadista malo, policías son santos que nos van a defender? ¿Eso se está viviendo entre la gente que no está muy enterada? ¿Os dio esa sensación o no? ¿En qué sentido? Si la gente piensa que la represión policial es por todo lo de los yihadistas, ¿no? Que creen que los manifestantes son malos, hacen cosas malas. Ah, sí, claro. Porque tú te pones cualquier otra cadena, ¿no? Y salen las noticias y que salen las manifestaciones. La gente quemando cubos de basura. ¿No? Pues simplemente decir que en la mayoría de las manifestaciones no se queman contenedores. Es un mínimo de ellas. Por otra parte, los contenedores no tienen madre. La gente a la que fostian sí, tienen madres, tienen familiares, no sé, es un poquito comparar. Y los contenedores es verdad que los pagamos todos, pero también pagamos a estos desgraciados y nadie dice nada. Así que a ver si nos centramos. Chicas, ¿algo más que decir? No. Pues agradecer muchísimo a la gente que ha contestado por la calle. Y tras esto, nuestro compañero Javier pondremos un vídeo y entrevistará a Amparo y a René. Nosotros nos despedimos esta semana y nos vemos en las calles. Muchas gracias.
Pues esta sentencia es un aviso a todos aquellos que luchan por acabar con la terrible situación en la que se encuentra la sociedad, como una advertencia para todos aquellos que se atrevan a rebelarse y no asumir la cada vez mayor esclavitud a las que nos tiene sometidos a todos los trabajadores. La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. El Estado, a través de los medios de comunicación, ha intentado durante todo este tiempo criminalizar y demonizar a este joven a base de mentiras y manipulación de la información, para justificar así este montaje policial. Hace aproximadamente 2 años una amiga en una manifestación me dijo una frase que me impactó, que era que no creía, nunca habría pensado que tendría que salir a la calle, que volver a defender, a luchar por los derechos de sus nietos, después de haber luchado contra el franquismo. Se llama Amparo Hermoso, es la abuela de Alfon y está esta tarde con nosotros. Bienvenida. Gracias, Javier, por invitarme y que pueda decir lo que pienso de estos momentos tan crudos que estamos viviendo en este país. Me encanta, es de Madres contra la Represión. Y tenemos también a René Otadui, de la Coordinadora 25S, de la famosa Coordinadora 25S. Bienvenido también. Muchas gracias a vosotros, a Amparo por estar aquí con ella y a Teleca también. ¿Creéis que nos hemos acostumbrado a este tipo de imágenes? ¿Que se ha normalizado la represión? ¿Que nos estamos acostumbrando? Yo creo que no. Lo primero que cuando hablaban las chicas, yo soy una mujer de mi barrio, hablo mucho con mis vecinas, mis vecinos,
Y entonces la gran mayoría lo que ve lo, la televisión es que se puede decir de la clase estudiante, no miran Telecar ni otras televisiones alternativas. Entonces cuando yo les cuento cosas, me dicen, no las creo porque las cuentas tú. Yo, desde luego, como tú has dicho muy bien, nunca pensé que a mis 68 años me iba a volver a patear la calle. Yo ya había, me había jubilado y había entrado en otro estado de hacer cosas que no había podido hacer porque trabajaba, criaba hijos. Y entonces al verme otra vez en la calle, a mí aquello me convulsionó con mucho, sobre todo por un caso como por mi nieto Alfon, que un compañero de esta casa, lo recuerdo perfectamente, Paco, me acercó el micrófono para saludarme y me dijo que cómo estaba viviendo los momentos. Y digo, pues mira, yo casi me lo esperaba ya, porque yo ya pensaba que estábamos en un proceso de volver a la dictadura, en una dictadura encubierta, aunque la gente todavía en aquel momento, cuando se lo decía a ustedes, me decían que se estaba loca y que el Estado de Derecho era una gran mentira, que nos ha demostrado en dos años o tres que ha sido así. Desde la coordinadora o desde tu experiencia personal, René, ¿cómo sobre eso en concreto, sobre la normalización, creéis que sí que se está produciendo, que se está produciendo un trabajo para normalizar la represión? Sé que es muy amplio hablar de represión, pero bueno, con la que más os relacionáis vosotros. Sí que es verdad que se está viviendo a lo mejor un incremento, pero que corresponde también a la respuesta que se da desde los poderes a todas las expresiones que hay de rabia en la calle, toda la gente que, como hemos estado viendo anteriormente en los vídeos, pues está sufriendo las consecuencias del cambio de modelo social este que se nos está viniendo encima y en el que se está priorizando por encima de las condiciones de vida en dignidad de la gente, pues los intereses, ¿no?, de los banqueros y del capital financiero. Hay gente que se la está desahuciando, gente sin trabajo o en amenaza de perderlo. Y claro, pues la protesta social ha aumentado muchísimo, ¿no? Yo creo que en la última década, desde 2008 para acá, está aumentando mucho la protesta. Y en ese sentido, yo creo que las nuevas medidas que se están llevando adelante, como la reforma del Código Penal o la ley Mordaza, están intentando ya en concreto tratar de dificultar pues todo este proceso de respuesta social, que es natural que se dé, porque la gente no sale a la calle a protestar por gusto, ¿no? Suelen justificarlo la represión, se suele justificar en la defensa de valores democráticos, en una especie de fin superior y tal, que es el Estado, que como es democrático, pues se supone que, bueno, que hay que defenderlo a toda costa, parece una especie de todo vale. ¿Hasta dónde se puede estirar esa cuerda de ese todo vale? ¿Hasta dónde se puede seguir tanto justificándola como respondiendo a los recortes y a la protesta social en base a esa defensa del sistema democrático vacío a veces de contenido? Bueno, pues yo, mira, compañero René, que quiero mucho, lo va a explicar mucho mejor que yo soy una mujer de barrio, la cultura de la calle, y entonces lo vivo de forma muy distinta. Para mí están gobernando los hijos y los nietos de Franklin. Yo tuve muy mala experiencia en la dictadura y entonces los veo con muy mala cara. Entonces creo que a nuestro pueblo lo que le están haciendo no nos lo merecemos. No nos merecemos que echen a la gente de sus casas con niños. Cuando veo a las de Provida defender algo que todavía no es nada y no les importa que una familia con niños de meses se tengan que ir a la calle, cuando veo a esas personas mayores que las han engañado y sin embargo los que las han robado están en la calle y en Baqueira y pasándose lo mejor que pueden, entonces para mí esto no tiene parte, yo no le veo democracia ninguna, ni creo que estas personas que nos gobiernan hayan sido demócratas nunca. ¿Sería ese el punto para justificar la represión, que simplemente esto no es una democracia y por lo tanto actúan así? ¿O deberíamos entender, o quizá deberíamos acostumbrarnos a que siempre que haya un poder va a haber algún tipo de represión
que responda a cualquier protesta. Antes estabais entrevistando a una compañera vasca, ¿no?, que planteaba que, bueno, que toda la situación que estamos viviendo pues se corresponde también con lo que comentaba Amparo, que es que estamos viviendo pues bajo un régimen que sus principales estructuras vienen de una reforma del régimen anterior y no de un proceso de ruptura y limpieza democrática, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que tener en cuenta eso para contextualizar un poco lo que nos está ocurriendo, ¿no? Yo creo que cualquier régimen tiene dos formas de mantenerse, ¿no?, a lo largo del tiempo, o creando consenso entre la gente sobre su legitimidad, o cuando esta legitimidad se viene abajo mediante la represión. Y son conscientes de que las medidas que están llevando adelante son de un carácter antisocial absoluto y que la gente en los barrios lo estamos pasando mal. Son perfectamente conscientes de que están llevando adelante un cambio de modelo social como el que a lo mejor se dio en América Latina en los 70 cuando entró el capital financiero, ¿no?, el neoliberalismo, y saben que va a aumentar la pobreza, que va a aumentar la desigualdad. Entonces los regímenes lo que hacen es pues protegerse a sí mismos, ¿no? Más que una ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza es una ley para la seguridad de los corruptos y de los poderosos, ¿no?, en este país. Aún así, una lectura es esa, efectivamente, que sea pues simplemente una respuesta para controlar la protesta ante los recortes. Pero no sé si a veces también tenéis la sensación, y a lo mejor, y también lo digo por el caso tuyo, ya hemos dicho, es la abuela de Alfon, tiene que haber siempre cabezas de turco para justificar otras cosas, para justificar quizás un control social que luego se hace extensivo al resto de la gente, como para amenazarles y ejercer ese control. Pues yo creo que sí, porque mira, con el caso de Alfon se ha visto claramente que ha sido un montaje policial, que en el juicio fue una farsa, en el juicio en ningún momento se tuvo en cuenta la defensa que había hecho su abogado defensor, sino que ya el juez y el fiscal habían hecho el acuerdo de que iba para la cárcel, que no iban a escuchar nada. Eso pasó también cuando se lo llevaron desde Plaza de Castilla a Soto del Real. Entonces en aquel momento dijeron: a este no lo quedamos. ¿Por qué? Porque es lo que da esto. Porque en ningún momento han podido probar que lo que estaban diciendo de Alfon era verdad, ni han analizado las pruebas. Si yo tengo un explosivo, yo no me lo voy a llevar en mi coche como policía para que me explote en el camino, ¿no? Entonces ha habido unas irregularidades tan tremendas que se ve claramente. Lo que pasa es que Alfonso es un chaval muy joven y va a perder 4 o 5 años de su vida si la cosa no cambia, metido en una prisión. A mí lo que me extraña muchísimo es que ahora mismo se le esté poniendo la misma pena a un violador de menores, ¿eh?, que para los chavales que son, porque no condenan a todos los chavales por igual. Si tú eres antifascista, si tú eres marxista-leninista, tú eres sindicalista, eres anarquista o un antisistema, entonces es cuando vas a la cárcel y te condenan. Si yo no me he metido en ninguno de estos grupos, entonces así a lo mejor hasta la multa me la pueden perdonar. Eso me refería que sí. Por lanzar un mensaje, digamos, pues es una gente que está catalogada del propio sistema, digamos, marginal, la ponen como pues, antisistema, un hecho muy, muy extensivo. Entonces, es para avisar quizás a esa otra gente, entre comillas, normal, de lo que les espera, si precisamente tiene esa pertenencia ideológica y esa organización alternativa. Sí, la represión yo creo que es un aviso para navegantes, ¿no? Hay gente que, a lo mejor, por su propia experiencia familiar o por su tradición o por casualidades de la vida, pues está más involucrada, ¿no?, lo que es la protesta social, y en ese sentido pues siempre va a estar más familiarizada con lo que es la represión, ¿no? Pero como estábamos comentando y según se ha visto también antes en una parte del programa, lo que son las condiciones de vida de la gente están empeorando muchísimo, y en ese sentido pues todos y todas las personas que decidan que es legítimo salir a la calle a defender los derechos que se han conquistado mediante la lucha, ¿no?, pues todas esas personas son objetivos potenciales también de la represión, y efectivamente siempre hay colectivos que son
en determinado momento sobre los que se ejerce la represión de una manera más visible, como si fueran una especie de laboratorio, ¿no? Hemos visto antes el caso de la compañera del País Vasco, que ha servido siempre como una especie de laboratorio represivo de luego otras medidas que se han ido adoptando en el Estado español, y en concreto pues estamos aquí en Vallecas y Bucaneros es un colectivo que también sufre. Tenemos el ejemplo del País Vasco porque quizás parece como que todavía está muy contaminada la política de ciertos temas y parece como que poca gente sale a defender algo que les ocurra en el País Vasco y que a lo mejor sí que ocurre igual a la juventud de aquí y a lo mejor la gente se solidariza más. Sobre la represión y la protesta social, que bueno, estábamos hablando de ella como condicionante de la represión, ¿creéis que se protesta poco? El propio ministro Wert dijo hace un año y medio por ahí que vamos, que esto no era nada, que en comparación con otros países esto era como un cumpleaños. ¿Creéis realmente que para los recortes que está habiendo poca protesta social y poca contestación? ¿O la entendéis como normal por cómo reacciona el sistema? O cómo... Hombre, yo te voy a decir una cosa que a lo mejor es muy fuerte. A mí me parece que las calles de Madrid, con las cosas que están pasando, tendría que estar ardiendo. Entonces me parece... Lo bueno es que hay mucha gente joven que se incorpora. Pero a mí me parece que lo que está sufriendo la gran mayoría de este país de paro, de no tener para comer, porque vamos, yo el otro día presencié la salida del colegio, que fui a buscar a mi nieta, iba delante mía una señora con dos niños y le iba diciendo, mami, que vamos a comer arroz con tomate, ¿y podremos comer una salchicha? Por favor. Eso, sí, pero, alguien, digo, pero precisamente por eso alguien podría decir, si no están las calles ardiendo, a lo mejor estamos equivocados y las cosas no están tan mal. Es decir, yo creo que es que a la gran mayoría de este país no se le ha dado en sus casas una conciencia de clase. Yo viví después del franquismo y entonces en mi casa, pues en mi familia, por parte de uno y otro, se hablaba del tema, pero yo recuerdo, siendo yo muy pequeña, de ir a las casas y en las mesas de camilla con las luces apagadas, como hablaba la gente. Entonces no se le ha hablado a los hijos de las cosas que habían pasado en este país. Y entonces hay mucha gente joven, que estoy viendo gente de la edad de mis hijos, que es que no tiene conciencia de clase ninguna. Ahora mismo estamos viviendo. Está la gente que ha terminado sus carreras, estoy hablando de gente que a lo mejor tiene 30, 37 años, termina sus carreras y ya no encuentra un empleo fijo. Empiezan a protestar, porque yo creo que eso lo hemos vivido en el 15N. Por ejemplo, yo las veces que fui, vi que era un tipo de gente distinta a la que yo tengo en Vallecas, que era una gente preparada, con sus carreras acabadas, pero que ya esta gente no empieza a tener un empleo fijo, que ya están trabajando aquí o allí. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la gente que tiene ahora entre los 18 y los 22 años? Yo pienso que cuando esta gente, que no va a poder estudiar, que no va a tener acceso a nada, entonces serán ellos los que tendrán que movilizar todo, los que se van a levantar. Yo pienso que la gente que está acomodada, básicamente, con su pisito, que todavía no se lo han quitado, esperemos a ver qué pasa, que les puede dar de comer los abuelos porque tienen las pensiones, se han acomodado un poco y no se van a mover demasiado. Entonces yo creo que vamos a tener que esperar a que venga una remesa de gente muy joven, que sean los que verdaderamente van a estar en la calle. Una pregunta que les hacíamos a la gente entrevistada en la calle, ¿creéis que la gente tiene miedo, que la represión funciona? Aparte de que efectivamente muchos sociólogos hablan de que hay situaciones que han servido de colchón y que por eso los recortes no han hecho tanto efecto y que a lo mejor no han provocado tanta contestación. Aparte de eso, ¿creéis que hay desmovilización y tal, también por el trabajo ideológico represivo que se hace? Yo creo que uno de los efectos que tratan de buscar es que tengamos miedo, ¿no? Pero yo sobre el tema de los picos de la movilización es que siempre ha habido momentos en los que hay una movilización más intensa y otros en los que decae, porque tenemos nuestras familias, tenemos nuestros trabajos y la gente pues no puede estar continuamente movilizada, ¿no? Pero ayer mismo pues hubo una manifestación de mareas de muy distintos sectores de trabajadores y trabajadoras en defensa de los servicios públicos. Va a haber una huelga de estudiantes entre semana, ¿no? El miércoles y el jueves. Hay manifestaciones en Madrid de manera pues bastante significativa. Yo creo que lo que está habiendo es también un proceso más lento de politización, ¿no? Porque yo creo que ha habido primero una serie de manifestaciones más de respuesta
ante las medidas que se iban viniendo encima, y poco a poco yo creo que se ha ido aumentando la conciencia política de esas manifestaciones, ¿no? Se están planteando cosas como, por ejemplo, la ruptura con el régimen o la necesidad de llevar a la monarquía a un referéndum democrático. Yo creo que, perdona, la mejor expresión pues fue la manifestación tan masiva que hubo hace menos de un año, el 22 de marzo, que llenó las calles de Madrid. Yo creo que vamos a vivir nuevos escenarios así, por supuesto que sí. ¿Interpretes entonces que la represión no está teniendo ese efecto de miedo y que a veces la de movilización es por otros motivos o son simplemente picos? Puede. Yo creo que hay distintos factores, ¿no? Y efectivamente seguro que hay gente que le han tocado en la represión de cerca y hay gente que se habrá echado para atrás. Es muy comprensible porque claro que pasamos miedo, ¿no? No somos inconscientes, sabemos los riesgos que corremos, pero precisamente lo que hacemos es superar ese miedo, ¿no? Juntos y juntas, ¿no? Yo creo que puede haber gente que ha sentido miedo y que se ha quedado en su casa por eso. También puede haber otro factor muy importante, y es que ahora mismo yo creo que se están volcando muchas esperanzas y muchas ilusiones en el ciclo electoral. Estamos viviendo las campañas electorales más largas que yo por lo menos recuerdo, y puede que haya gente que esté también enfocando pues sus esperanzas, ¿no?, hacia esas opciones. Pero bueno, yo creo que si las agresiones continúan, y parece que se va a continuar con la privatización de correos, que la sanidad la van a conducir por un callejón sin salida, que el paro, pues el trabajo que se está creando es realmente precario, la gente va a continuar organizándose y saliendo a la calle. En caso de que se agudice, que probablemente todavía queden muchos efectos negativos de la crisis, incluso aunque, que yo no lo creo, pero incluso aunque se estuviera empezando a salir y tal, pero todavía quedan muchos efectos negativos porque efectivamente ha habido familias que han hecho el colchón y por otros motivos, si se agudiza la crisis en los dos próximos años y tal, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los peligros futuros desde el punto de vista de la represión? ¿O cómo podemos afrontarla, enfrentarla? Yo pienso lo primero, que la gente no sabe las cosas que están pasando en este país, que no es por miedo por lo que no salen a la calle, porque no se enteran. La gente, cuando tú le hablas de que los calabozos torturan a la gente que detienen, cuando tú les hablas de la cantidad de jóvenes imputados ahora mismo con penas de multas y de cárceles, tampoco se lo llegan a creer mucho. Cuando tú ves, le dices a la gente, ¿conoce el caso Pandora? La gente eso ni lo conoce. Entonces, yo muchas veces, haciendo un poco de abogado del diablo, digo, ¿qué pasaría si los abuelos nos rebajaran las pensiones a un 50%? En mi casa, en cualquier casa española, no voy a poner el ejemplo, en cualquier casa, seguramente que tienen a 3 o 4 hijos entre nueros, yernos, sin trabajar. Son los abuelos los que tienen que estar saliendo adelante, sacando esas casas adelante, como pueden. Entonces, ¿qué pasaría si ahora mismo nos rebajaran las pensiones a los abuelos? Yo creo que saldría mucha más gente a la calle, porque en el momento que tú no tienes nada para dar a tus hijos, es cuando verdaderamente te das cuenta. Lo del miedo, entonces yo creo que se le quita a todo el mundo. El miedo, como decía René, todo el mundo tiene miedo. Yo muchas veces voy a una manifestación y ya voy nerviosa. Con el nombre del abogado escrito, el teléfono, eso quiere decir porque no me fío mucho. Entonces lo que pasa, claro, lo que pasa que es que tengo que decir, no, pues tengo que estar. Y yo creo que esta gente, en el momento que vean que en sus casas a sus hijos les va a faltar lo primordial, que se van a levantar y van a salir. Bueno, así cabe esperar, y eso no se me plantea a veces, el miedo a que el régimen se siga blindando, es decir, ante el peligro precisamente de que haya un cambio electoral o de cualquier otra, y es que probablemente va a seguir habiendo recortes y tal. ¿Creéis que hay un peligro de que se sigan blindando sin límite para responder siempre a esa protesta social que puede seguir surgiendo y que va a ir ampliándose? Por desgracia, a mí me da la sensación de que sí, porque llevan el autoritarismo en la médula. No, yo creo que hay una conciencia cada vez más grande de que este régimen pues es heredero del anterior, que el rey que tenemos como jefe de Estado fue nombrado directamente por Franco, ¿no? Y en ese sentido, lo que es la represión, yo creo que en unas estructuras muy generalizadas de lo que es el Estado, pues está ahí como una herramienta a utilizar en momentos en los que sea necesario.
Y por desgracia, si miramos un poquito a lo que es la ley Mordaza, ¿no?, o la reforma del Código Penal y otra serie de reformas que parece que se nos van a venir encima, sí da la sensación de que van a continuar respondiendo a lo que es los deseos y las necesidades de la mayoría de la población, pues blindándose y como si fueran autistas completamente, ¿no?, y respondiendo con palo exclusivamente. ¿A ti, Rebén, no te da la sensación de que ellos tienen más miedo en estos momentos que nosotros? Y yo creo que esa es otra lectura, además, que sí, hay que sacar, ¿no?, que yo creo que tenemos que ser optimistas en, sí, el sentido de que están echando mano precisamente de estas medidas no porque se sientan muy confiados, sino porque recurren a ellas como último extremo. Si no tuvieran que recurrir a ellas, no recurrirían, ¿no? Pero precisamente yo creo que ahí es donde se demuestra que es una respuesta directa a la capacidad de la gente de organizarse y de tratar de dar una solución colectiva a los problemas que tenemos. Yo sí lo veo también como un síntoma de debilidad más que de fuerza. Fíjate, en el 78, cuando se da la amnistía, se hace la amnistía política, el 80% de la gente de mi edad, te voy a hablar, pensábamos que muy bien, que la democracia que va a venir, y resulta que muy rápidamente te das cuenta que fue un manejo, que la amnistía fue para que los asesinos, los torturadores del franquismo no se les juzgaran. Franco se murió en su cama, Manuel Fraga se murió en su cama, y ahí los tenemos, a vivir el niño está en las calles, el que está de comisario todavía. Entonces, quiere decir que no, que ellos han seguido el mismo sistema, no tienen una otra capacidad de funcionamiento. Yo me acuerdo cuando joven que sabíamos que en los archivos de los grises, las comisarías nos tenían, que éramos marxistas, estábamos militando en partidos comunistas, que nos tenían en los archivos, pero es que ahora mismo, en el juicio de mi nieto, el fiscal tuvo toda la poca vergüenza de hablar solamente desde cuando le estaban haciendo un seguimiento policial sin autorización a Alfon, desde que tenía 14 años. Desde los 14. Desde los 14, porque ya estaba, estaba ya con los antifas, ¿no? Pues desde entonces tienen el seguimiento. Esas cosas se pueden hacer en una democracia. ¿Cuántos años tiene ahora Alfon? Pues Alfon tiene ahora 22 años. 8 años de seguimiento, pero, y además utilizando la descripción ideológica, ¿no? Claro, totalmente. Pero te digo, es que entonces, ¿qué fue lo que cambió? Nos han tenido, pues hubo gente que no se lo creyó, ese 20% que te hablo, que nunca fue a votar y que nunca se lo creyó, y otros que nos fuimos convenciendo a lo largo de los años de que nos habían engañado y un arreglo que habían hecho con el poder para que se quedaran los mismos y esto siquiera como estaba, ¿no? Con un lavadito de cara, que al final mira lo que ha pasado. Bueno, por ir terminando y hablando ya a corto plazo, supongo que lo mejor para luchar contra la represión y contra las pocas vías de participación ciudadana que nos quedan es movilizarse. Así que te doy pie a la próxima movilización, a que anuncie la próxima movilización. Lo estamos convocando a medias. Pero mejor tú que eres el coordinador. Bueno, pues el 28, el sábado a las 7, se ha convocado una manifestación de Neptuno, pasando por Cibeles hasta Sol, que ha sido convocada por la coordinadora 25S, pero también por Madres contra la Represión, la coordinadora antifascista y, bueno, otras coordinadoras también antirrepresivas de Carabanchel, y, bueno, con los lemas principales de no al Estado policial y Cifuentes de Emisión, pues por dos motivos. Pues uno, porque veíamos que todas estas medidas represivas que se nos están viniendo encima y sobre las que hemos podido hablar, pues nos están conduciendo a una situación que nos preocupa mucho y que se parece muchísimo a lo que es un Estado policial. Y en segundo lugar, pues porque en Madrid, siempre que se ven imágenes de miembros de la UIP cargando, tenemos que pensar que hay responsables políticos, y esos responsables políticos están en la delegación de gobierno y en el Ministerio del Interior. Y en Madrid, pues todas las manifestaciones en las que se ha agredido no solo a manifestantes, sino también a periodistas, pues Cristina Cifuentes tiene una responsabilidad directa, y por eso
los dos lemas, así que el sábado a las 7. Bueno, pues ya lo sabéis, aquí nos vemos la próxima semana, el lunes, pero nos vemos antes el sábado 28 a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Salud a todos. Y en las calles nos vemos. Nos vemos el sábado. Muy bien.